Une honetan txe, Tauresen jarraitzaileak asko, 3000 gutxi gora bera, kantxaren eskuinaldean kokatuta daude, eta ezkerraldean, Olimpiatik, kasunetan Liubianatik etorritako, 400 besterik ez daude beraz diferentzia handia dago, kantxa ez da beteko armaiak ez dira beteko, 8000 lagun sartu daitezke berez izotze jokei pista den honetan, baina gutxi gora bera, egongo dira, 5000 lagun, eta esan bezala gehienak, Gasteizik, etorritakoak. Antxon, horrelako giroarekin, talde batek, irabazin behar du derrigor. Benetan, bikoiztu bakarrik ez, isildu egiten dituzte be esloveniar saletuek, hemen dagoen giroa aparta da, nik uste dute, hau dala benetan, opari bat, ekipoarentzako, onaino, hainizte, fortzu egin da gero, autobusetan etorriz, saletuak berotuko du benetan, jokalariak, ez larregi, bentsat, urduri ez ipintzeko, baina benetan giroa aparta zutin ezin moduen. Hor dira Esloveniatik etorritako 400 jarraitzaileak, ezkerraldeko kantxa edo bentsat armai horren izkinean kokatu dituzte, berez Olimpiaren goitizena Dragons da, Dragoi alegia, espero ezagun zu asko ez ateratzea gaur euren ahoetatik, hori kaltegarria gertabaidakioke Taurez Baskoniare. Bi taldeen aurkezpenak egiten hasi dira eta Moski, momentu honetan animoak esloveniarrentzat dira, berehala ikusiko ditugu Taurez jokalaren aurkezpena bata bestearen atzetik, eta momentu horretan sekulako festa izango dugu, un honetan txen, Gasteizik zein Euskal Herri osotik etorritako jarraitzaileak isil-isilik bai daude. Berehala egingo da Taurez Baskoniaren aurkezpena. Esan dezagun, agintari bai, agintari asko dagoela, eta esanak, eta egin, aurkezpenaren ordua, eta zueke, zuene etxetatik, zuene monitoretatik, garbi duzue, ze gertatzen ari den hementxe. Atxo, txapelduna jokatu horretik. Bai, oso bero dago asuntua, nik uste dut jokatzeko lasaitasun gehiago beharko litzatekeela, baina benetan animotsu agertu dira saletuak hasieratik, orain dela urte bete, ordu bete daude hemen, eta era horretan, entzuten duzu moduan dabiz, benetan, niz hartu nezenean, orain dela asko, pabello ira, azala ere puntan, ez dakit, uleak ere puntan epitxeza dituen egoera batetan, emozionalki oso nervioz epitxeza ditu, baina gero ja, orain lasai gaude, da nik uste dut partidua, era horretan ikusi behar dela, burutuzan, eureken jokalaiak ere ez dira nervioz ipini behar, hasieratik kontrolatu beharko dute, eurek duten joko egiteko edo lehiako grine hori, bai jokatu horrela, bai buru hotz, beti. Bueno, nobedade bat badago, Olimpian konturatuko zinetenez, hasierako bostekoan ez dugu Gorenz Gaztea izango eta bere ordez, danau horrek esan nahi du, Zagadin entrenatzai esloveniarrak bi antolatzaiekin jokatu behar duela hasieratik. Zer esan nahi du horrek, Atxon? Bueno, bai, nik uste atxo bai egon ginen hemen, entrenamentuak ikusten, eta kontuatu ginen hortaz, bi jokalak antolatzaile hau da, Jaunman eskolta moduen jokatuko duela, Jaunmanek dana dakigunez oso trebea da hirukoitzak sartzen, 6-5 metro marratik jaurtikitzen, eta horretarako batipat atarako bazte da, Hasieratik Jaunman, kokoa zuzentzen baino eskolta moduen eta jaurtiketarako erantzun bizena izateko. Taurezen nobedadea behar bada Ken Bannisterren buru hori, ez? Izan ere ia moztu beste bengoz, eta hain zuzen ere horrelase jokatu zuen Ken Bannisterrek, hortxe duzuen Amerikarrak, joaneko lehendabiziko partiduan, alegia Gasteizen jokatutako partiduan. Juritsik laue modua jokatzen du, baina lau falsua da, ez, Atxon? Bai, Durisik ganera kontu izan beharko dugu bero horrekin. Esloveniarren jokua batez ere jaurtiketak, kanpoko jaurtiketetan oinarrituta dago. Hau da, 6-5 metroko marra ondo defenditu beharko dute gaur gure jokalariek, hau da, Tagresekoek, eta zuk dinosu moduen, amabosen bakiko Durisik kontu handiz berarekin, ze beti dago joko barne buru belarri oten dago jokoan, eta naiz eta pivoten moduen antxera jokatu, ateraten da kanpora hirukoitzak ere jaurtikitzen. Beste detailetxo bat, oraintxe uztaietako bat ikusten ari garenean, uztaia gogorra dira, bestalde baloiak ere berria dira, eta horrek ez dio ez mesederik egingo ez bati, ez besteari, baina behar bada mesedik egin egitekotan, Olimpiako jokalariek kanpoti jaurtitzen dituztelako urene jaurtiketak, nahiko sarri, eta horrek esan nahi du errebotearen normalean kanporatza ateratzen dela, beraz,
aurreko partidutan hori ikusi da, Taurasek zailtasun asko izan dituela rebotea mantentzeko, eta rebotea Gasteiztarrek mantentzen ez balin badute, gordetzen ez balin badute, gero ez dago kontrarasorik. Bai, hor detaile batzuk editatu duzu, lehenengo pista, gero ustaia, eta baita be baloia, kontu nizan molten baloia dala, ez daude horituta gure jokalerik horrekin jokalazten, narrua baloiarena ere apurbet plastifikatua dela, eta baloia egokitzeko eskuetan eusteko ere badu zerbait arraro, bestiekin konparatuz, ustaia gogorragoa da, kontuatuko zen ez inoiz iruditan ikusiko bagendu nola dan ustai arrarotxoa, bi barrekin aspirantza, gogorra, horren nahi du esan jaurtekitzerakoan, da zuk izaten duzu moduen kanpotik, ba, erreboteak badaude luzeak izango direla, horrek kalte zerbait, baina horretan ohartuta daude jokalariak horrelako rebotea luzeak izango direla. Dena prez dago, Europako Kopa honen finala une batetik bestera hasiko zaigu, eta hasierako bosteko titularrarekin ekin dio partiduari Taurres Baskoniak. Laso, Bannister, Abad, Rivas eta Perasovic, kroaziarraren ez da baloia, eta Laso atzo gogor entrenatu zuten Manel Comasen gizonek, 40 minutu geratzen dira, eta 40 minutu betan Taurresek lan asko egin beharko du esloveniarrak gainditzeko. Falta personala Danau Gaztearena, ondo hasi dira gauzak, antolatzailearen zat lehendabiziko falta baita. Bai, horre jokoan dugun jokalarien gandik esloveniarrak nola gehiagi ezagutxarren ere, Nosov dugu amalau zemakiarekin. Erazoan ez du ia jokatzen berarekin ekipoak, lehen esan dugu moduen jaurtiketak gehienak kanpotik izango dira, bai Nosovek bere altuera nabarmenarekin, 2 eta 12 cm gizonak, errebotean zutxu jartzen da, hau da, errebote guztietara joaten da, eta hor problemak ematen du errebotea jasotzerakoan. Arregaria Ramon Ribasek egin duena, izan ere 182an asmatzen baitu jaurtiketa libretan, bi izan ditu, eta ez du bat berare sartu markagailua mugitzeke, hortxe da Danau Gaztea, blokeoan lagundu dio Djuricek, Danau aurrerantza, eta baloia joan egintzaio eskuitati, baina olboko zakea dela, bai. Diote epaiek esloben erren alde. Abadi jodio antxa atxekaldien edo. Danoren bila berriro, kasunetan jor bat, hor da Hotman, zaindu berreko beste gizon bat, bere gaina jarri da partida ziratik. Perasovic, hor da Djuricek, kanpotik ere oso ondo jaurtizak egizan horrek, Hauman, zabez eleganean, hortxe, irukoa, eta sartu nundik sartu duen, utxe eta iru. Ikusgarri 8 metrotatik, bentsat izan da, edo 7 eta piko dik, egin duen jaurtiketa. Hor dago lehen esan duguna. Nolako, oinarri teknikoak dituzten honek gizon hauek, hor dago erantzuna. Zundu, iruna markaga joan eta zoramena armaietan. Bai, hor dago. Biek batabesteekin parekaturik, Hauman eta Perasovic, behar bada horre ongo da, desarrekatuko duen jokalaria, alde batera edo bestera. Djuricek, ondo sartu dezkua Bannisterre, baina falta egon dela dio. Abadena. Epaien hausia, greziarra, bitxutik. Momentuz, faltatan ere berrinduta daude, Zagadin entrenatzailea berez nahiko lasaia dela dirudi gizon honek, baina entrenamendurako orduan gizon gogorra da. Hauman, momentuz Perasovic eta Hauman iruna puntuz, eta falta Perasovicena. Lehendabizikoa da, Taurasek bi egin ditu, iaia segidan. Horrere, poliki bilibarko dira arabarrak izan ere, hasierako bosteko titularrarekin aulkiko gizonak alderatuz, ba horre diferentzia nabarmenago du talde esloveniarrak. Bai, dudarik gabe, pertsonalak kalte gehiena Taurasek egingo diote. Beraiek jokatzen dute 8 jokalariak egin gitzien ez. Eta Taurasek ba 6 bat badaukate oso ona, baina gero aulkitzuak aulesia bat aurkitzen da. Dana dala, nik gaur uste badakitela zaindu beharko luketela euren pertsonalak egiteak. Azkeneraino, bosteko nagusia heltzeko. Perasovic, ondo utzi dio Bannisterri, eta ez du balio jokaldiak, Haumanek falta egin baiti aurrez, animaliari. Markagailuan iruna, 2 minutu bete dira oraintxe, finala bazidinetik, eta momentuz ez talde bat ez bestea, ez abiltza oin hartzen ari, normala da finala izanik. Bai, dudek ebe, finala koso har... Ez du balio jokaldiak, erasoan falta, harrigarria, Perasovicen bigarna da, eta hobai dela kezkagarria. Ez nuken nik esango horre pertsonale egon deni, benetan movimentuen egon da daneu, jokalaria, eta...
Behar bada, besoarekin hor zerbait ikutzen diola, baina berak ere zerbait antzerke egin du gizon horre. Daneu jokalariak. Ba, esan bezala, Felimir Perasovic, bi faltarekin daukagu. Hor da Jauman, Horvat, atzean utzi du bat, txapela epini dio Banisterrek, alare baloia berreskuratu du Horvatek eta jokaldia gauzatu. Bueno, ba, hor dago beste jokalari, aipatzeko jokalari bat, Horvat, eta ulkitxoan daukaten beste bat ere lastera gertu. Erazon berriro. Erazoan, Santi Abaden falta. Gauzak egia esan ez dira bat ere ondo hazi, eta lazo inguratu zaio epaien ahusiari esateko EAZ demontretan ari den. Bai, baina esan bezala, partidua ez da erresa eta orain gutxiago, eta gure zek dagoeneko lau falta egin bai ditu. Jaumak. Defentsa gogorra inbiarko du, baina orain dik momentuz pertsonalak erazoan etorri dira gehien bai. Errebotea zaindu behar, errebotea ondo zaindu dut esloveniarrek, Jurice jaso, Horvaten irukoa eta sartu. Hor dago Horvat. Zortzigarren puntua Olimpiaren zat, iru besterik ez da Urezek, Perasovicek, sartutako irukoari esker. Bost puntu zaurretik esloveniarrak, Banisterrek, ez, errebotea ondo erasoan jaso du, Santi Abadek, azer egiten duen da falta Juricena, honek onartu du baiet. Bueno, errebote lanan, ederto hor erasoko errebotea importante egin du, hartu du Abadek. Eta esan behar, ba, jokalarien artetik esloveniar taldearen aldetik hiru jokalaria ipamen berezia inbiarko dugula, da Horvat, Hallman eta Gorentz, hor aurkitzen dagoen bat. Gogorra direla uzteiak aipatu du lehen, errazoan berri berreboto. Ui! Iru segundu esparru barruan. Ez da hori iru segunduko. Arrigarria. Arbitro. Epaile greziarrak hartu den erabaki hau. Guztiz erratu da. Horre, errebote bat egon da. Eta ez dio denpora, iru segundukago denporaik eman. Ez da kontatzen hor. Alperrik bera azken Banisterren. Birrinketa hau. Markagailuan. Olimpiak 8 eta Urezek 3. Eta partidaren lehen zatiko amaitzeko oraindik 17 minutu geratzen dira. Dena den, 5 puntu zaurretik. Liubianako 5ekoa. Jaumanen irukoa. Ez. Errebote hartu behar dute Arabarrek, horrela segin du Perasovice. Kontrarazorik ez dagoen, esloveniarren lau gizon atzean kokatuta baita daude. Lazo, Banister, atzera, Ramon Ribas baizetorren, abat posizionean, balio du eta jaurtik eta gehigarri izango du. Importantea hor, pertsonala duixiena esan da, bigarrena, oso gizon importantea horren bostekoan, ze hor dago. Hor aurkitzen badaukate bai kanpoko jokalariak aldatzeko jendea, baina Dulcik pivotak ez daukate pivote nabarmenik aurkitzean eta Dulcik da beti 40 minutu jokatzen duen gizon bat. Jokaldi hau askotan ensaiatu zuen Taurezek atzo entrenamenduan, alegia horre taulapean beti norbai gelditzen da, gero jaurtik eta eroso bat izan ezan eta pertsonalarekin bukatzen baldin bada jokaldia hobe, kasunetan Santi Abadek egin duen moduan. 8 eta 6, bi puntutara, urbildu da markagailuan Taurez Baskonia. Hortxe da baloia Jauman, ezekidura jaurti, ez errebotea esloveniarentzat, Danau, Jaumanentzak, iruko erresa du, ez du sartu ezkerrak, errebotea edo baloia bintzat, Banisterre jaso du, Perasovic. Banamana jokatzeko aukera du hemen, Kroaziarrak. Ez lasaitu beharko du, ze hori balantze, Manel Komasek. Defentsako balantze ona egin dute, eta horre bai, era horretan jokatu beharko dute. Antxon hori ere aipatu behar dugu, esloveniarren defentsarako balantze hori, ba orain artean nuna izan da, eta hori partidu osoan zer egin behar dute, eta horreze kontrasoan joka ez dezan, erreboteaz turu Ramon Ribasen jasuterik izan, bai ordea Juricek, da nau, bizko jokatu nahi du esloveniarrak. Boztu du Horvatek, hautitzeko presieta erazuan, Nosofen falta, ez dago gaizki. Errusiarrak errebote asko jatutzen bai ditu. Bai, horre, Nosofek jokatzen duen moduen, Nosofen pivote altu horrek, beti da blokeoaren bitartez, beraren lagunei, kanpotiko jaurtiketak egiteko, alegin egiten ditu biti, bere blokeoekin. Perasovic. Bai, nik uste dute oso ondo da bitxela, Perasovic. Behar den moduen defendatzen, baina kontu inbeharko dute nita Urrezek uste dut urratxak. Urratxak! Kasunetan, epaile italiarrak hartutako erabaki izan da. Bai, 8 eta 6, puntu gutxi, 5 minutu jokatu direnean. Dena dela, lehen esaten ari bezala, joku, barko jokoa ona du eta Urrezek, Banister eta Ribas aprobetxatu barko lukete geixoago, berba da, erasoko sistemetan. Lehen aipatu duzu, Xavier, nolako jokaldiak ikusten ari garen. Eta gure zek esan behar, gaur ere komasekin egon gara, eta esan behar
danetik probatu izan dituela, buruz dakitela sistema guztiak, beraienak eta zer egin behar duten horren aurrean ere bai, eta nik uste dut gaurko partidoz ondo prestaturi daudela ekup bien aldetik. Bai, eta arazo bat dago, ikusten ari naiz jaurtik eta asko utxekiten ari direla bi taldeak, horrek esan nahi du, lehen esan dakoa frogatzen ari dela, alegia, uztaiak, gogorra direla, eta ez direla baloiak behar bezala sartzen ez, eta horrein oso ondo asmatu duen hor bat. Hor erru bat, hor bat eri esku bat jarri behar zitzaion, puntua atzen hori jaurtik eta hori. Ba, markagailuan 11 eta 6 berri hori 5 puntu aurreratu dira esloveniarrak, Lazo, ondo ban izterrentzat, asistentzia zoragarria, zintzilikatu da orain, bai, lehen ez du balio izan, kasunetan bai, ban izterren endabiziko 2 puntuak, 11 eta 8. Danau. Orain momentuan, Danauak ez du gelau gauza handirik egingo, ez du jaurtiketetan, ez da jaurtiketan aritzen, horre bai, durixik, eta Jauman eta Horbat, horre girure bai, bestela ez dute bilur handirik izan behar. Horbatek esekiduraz, oso bueno. Ondo, trebea da, gizona. Bai, trebea eta oinarri tekniko ikusgarriak dauka Horbatek. Gazizko partidoan ez duen jokatu, baina gero Olimpiaren kantxan, benetan, ikaragarrizko norgeiagoka jokatu zuen. Lehendabiziko zatian iruko iru sartuz, eta besta bat bigarren zatia, bostetik lau gauzatuz. Horrek zerbait esan nahi du. Lazo, hortxe da zantia bat, irukoa da, ez... Errebotea oso ondo zaindu du kasunetan Enosofe, kontrarazoa jokatu nahi durain Olimpiak, dano, hor baten irukoa ez, oso ondo utzi dio Jaumani, taulan, eta falta egonda Ramon Ribasen lehendabizikoa. Eukara Jaumani gainean, destakigu zer egin duen momentu honetan Ribasek, baina pertsonala dirasi diote. Hortxe da, Puerto Ricoko gizonaren lehendabiziko falta eta Manel Comasek utxartea eskatu behar izan du, izan ere norgeiagoka ez dago bat ere ondo momentuz Taures Baskoniaren zak. Olimpiak 13, Tauresek 8 eta gauza asko finkatu behar dira oraindik. Bueno, egia esan lehenengoko momentu dira, pasatzen ari dira eta ez du itxi behar Tauresek aurkako ekipoari alde egiten, hori da momentuz egin behar duena eta ez daude hain aldendurik, dana dela. Kontuan izan behar dugu, beraien ekipoko jokalari onenak. Eta nini batin dugu, beldurra esatatareko Gonenz oraindik aurkitzen izatea. Gonenz da jokalari oso gaztea, baina benetan ausarta eta gerorako gordetzen du baza horrek gaurko esloveniar taldeko entrenatzaileak. Bueno, guri zaratatxo bat sartzen ari zitzaigun gure kaskutatik eta nunbait utxartea aprobetsatuz Jurretako lankideek ba Gasteizen biziden giro ere eskaintzen ari ziren, horregatik guk izan ditugun zalantzak. Ez dakit Andoni Errati Belorre peian izango da, hain zuzen ere Manel Comasen aulkiaren atzean, eta horre nola bizitzen ari da partidua Andoni, posibela ben badazu sartzea. Ba, momentuz itxuraz ezinezko zaio gure lankidari aulki bertatik sartzea, bien bitartean puntu iru Olimpiarentzat, Jaumanen iruko bigarrena, eta 16 eta 8 galtzen ari da talde arabarra. Momentuz, jarraitzaile guztiak, Gasteizek etorritako guztiak, isilik, ez darritzekoa. Bai, bai, bueno, oraindik espero dezagun errekuperatzeko egiten ari den lana. Kolpe bat hartu du Nosofek, begietan antza. Bai, gogor sartu baita zantia bat. Kementxu. Bueno, ba, golpea Juritzekin jaso du. Nosofe, ez dirudi gauza larria denik. Naiz eta oraindik eskuak aurpegian dituen. Kezkatuta Manel Comas. Eta jaurtiketak izango ditu Santi Abadek. Orain artean ez du punturik sartu. Momentu ze partidunetako saskiratzei nagusia hor bat dugu 10 puntuz. 6 sartu ditu Jaumanek. Eta hoiese dira... Olimpiaren saskiratzaileak, Tauresen Perazubitzek hiru egin ditu, Santi Abadek oraintxe laugarrena, eta Ken Banisterrek bi. Ea ba, beste alegintxo bat egin behar dugu Andoni Errati belankidearekin, horre baitako, ea Andoni, nola bizitzen ari da Tauresen aulkia momentu latzau. Bueno, parean nago eta dana ikustezaket, urduriena, hori bezala Rafa Talaveron, eta Manel Comas oraindik naita egindako falta barkatu Andoni, naita egindako falta Horbatek egin dio Ramon Ribasi, eta hementxe desorekatu daiteke partidua behar bada, Horbat gizon importantea baita, eta golpe berri bat erre kopan gertatu zitzaion bezalaxe, Ramon Ribasi jaso behar izan du atxon. Bueno, argi ikusi dugu, eta Ribasek oso egin du, bera jausterakoan atzerantz, ze horrela, arbitruak ondo ikusi du Horbatek egindako keinua.
Eta bien bitartean, ba, zaurreziko alkiko guztiak altxatu egin dira, eta epainetako batek esan dira altxatzeko, lasai egoteko. Bien bitartean hor da Ramon Ribas, orain bai, bere hirugarren jaurtik eta libre izan dena sartu du, aurreko biak ez baititu gauzatu, amasi eta maika. Amasi eta maika, taurez bostkuntuz galtzen ari de baina, alboko zake izango dute, Arabarrek. Lehen zati amaitzeko amairu minutu eta iru segundu, Santia bat, esloveniarrak ez dira ona galtzera etorri, garbi dago hori, naiz eta zaletu gutxiago dituzten armaietan, baina talde hotza dela esaten genuen lehenxeago, eta hori egietatzen ari da partiduan zehar, hasierako minutu betan behintza, Lasso, Ribas, Lasso berriz, Berasovitzen gain gainan dago Horvat, beraz ezin du kroaziarra balori jaso, bai ordea, lehen banizerre, hortxe da bere laugarren puntua. Hor dago, hor dago kakoa, eta gorezeak injarra du, barruko jokoan, eta ondo heldu zaio kaso honetan banizterri baloia. Ba, ikusten ari gara bitaldeen bereizgarritasunak garbi-garbi, alegia taurezen barruko jokoaren poderioa, batipat erasoan Ribasek naiz Santia Badek edo Ken Banisterrek barruko pase bat jasotzen duten bakoitzean, eta eslovinarren ezekidurazko kanpotin jaurtitako kan, edo jaurtiketa horiek egite duten mina. Aurretik esan duguna, hori jokalari hori, Duixik, lehen esan dugun lau faltua dela, kanpotik jokatzen ari dela beti, nahi duenean, iruko itxak ere, jaurtiketa horiek ere egiten dituela. Nozofen epigarren falta da, Ken Banisterri egindako pertsonala izan da, eta Banisterrek jaurtiketak izango ditu, gaur buruzoi, demoralia ziren horrelasi iritsitzen Gasteizera animalia, hemen da, lehen eginduen birrinketa, ze begira da bota dio Nozofi eta hor aldamenean zudenei. Bai, aldaketa bat egon da Nozof, jokalari altua, bi eta amabi zentimetroko jokalaria aldatu egin da, eta Rasevic beste jokalari altu bat, ezkertierra, kantxaratu da. Emezortzi eta malau. Olimpia de Lufiana, 18, Taugres de Vitoria, 14. Tiro libre a, que todavía tiene en su poder, Banisterrik anota, 18-15. Para los que nos estén viendo en este momento desde España, 18-15 a favor del equipo que lleva el balón. Ahí está el resultado. Y de esos 18 puntos, ese hombre que lleva el balón lleva 6 y el número 4, Horvat, lleva 10. El juego del Olimpia de Ljubljana, basado en una serie de bloqueos para que sus dos tiradores letales, Horvat el 4 y Hauptmann el 10, anoten desde la media distancia. Este es Daneu, el base del equipo, cuando ha habido personal de Ramon Ribas. La segunda de Ribas. Decir que el partido se está celebrando en la patinoar de la ciudad de Lausanne, un auténtico almacén, un galpón absolutamente impropio de una final de la Copa de Europa, que la FIBA sabrá muy bien por qué ha decidido jugar la final aquí, y que ustedes siempre verán planos muy directos de la cancha, porque la parte que está exactamente enfrente de donde están situadas las cámaras de la Swiss Roman, de la televisión suiza, está totalmente vacía. La parte de la derecha está llena de seguidores del Taugres de Vitoria, que en número aproximado de 4.000 se han dado cita aquí en la ciudad de Lausanne para animar a su equipo. Manister, catapum, 18-17 para el equipo que lleva todavía el balón. Y el árbitro Colucci, italiano, avisa a Banister que la próxima vez que se cuelgue del aro le va a pitar técnica. El balón en posesión de Hauptmann, un triplista excepcional. Hauptmann, atención, ahí está Daneu, ese es Horvat, el otro gran tirador. Y ahora acaban ustedes de ver por qué. 21-17 para el equipo esloveno, que ha ido por delante en todo lo que llevamos de primera parte. Lasso, ahí está Perasovic, no ha entrado el tiro, el rebote para Santiabat, personal del número 12, Kraljevic. Decir que los aros son de los retráctiles, pero de una nueva construcción.
de un nuevo modelo. Tiempo muerto en la cancha solicitado por el Olimpia de Ljubljana. Bien, pues estos números que tienen ustedes en pantalla reflejan lo que ha sido la primera parte hasta ahora. Entre dos hombres, Horvat, que lleva 13 de los 21 puntos de su equipo, y Hauptmann, que lleva 6, han cosido a triples al Taugrés de Vitoria. El resto de los jugadores ocupan un papel marginal en el equipo esloveno, se dedican a hacer posible, a coger rebotes y alimentar a sus dos tiradores de excepción. Un baloncesto extremadamente rústico que desde mi punto de vista no debería de evitar la derrota. Es decir, el Taugrés, un baloncesto mucho más moderno, debería de vencer en este encuentro sobre el equipo esloveno que juega por medio de Daneu, un base que no anota prácticamente nada. Los dos pivos buscando hacer posible el rebote ofensivo, y ese es todo el juego de este equipo, el Olimpia de Ljubljana. Eso sí, dos tiradores, Horvat y Hauptmann, absolutamente mortíferos. Lasso, el balón para Santi Abad, no ha entrado el balón. Decíamos antes que los aros eran de un nuevo modelo, durísimos, durísimos aros, que cuando un jugador se cuelga prácticamente no se doblan hacia abajo. Un modelo que la FIBA ha querido probar en este encuentro, lo mismo que los nuevos marcadores tras los tableros, los marcadores de 30 segundos que tienen el tiempo que da el partido en verde en la parte de arriba, el tiempo de juego o el tiempo de posesión en rojo en la parte de abajo. El balón finalmente para Hauptmann, que juega con Daneo. 21-18 para el Olimpia de Ljubljana. Recordemos, cualquiera de estos equipos que gane este título le darán el Olimpia a Eslovenia, el Taugrés a Euskadi, el primer título europeo de su historia. Nuevamente Horvat. La serie de Horvat, que lleva 16 puntos, es 2 de 4 en tiros de 2, 4 de 4 en tiros de 3. Y ese es todo el partido. Y ahí está la clave de todo. Perasovic. Perasovic juega con Talaverón. Perasovic. El tiro de Perasovic es de 2. Canasta de Perasovic. 24-20 para el Olimpia de Ljubljana. Estamos en la primera parte. Hemos entrado en los últimos 10 minutos de esta primera parte. Durašić. Ahí jugando el equipo esloveno. Hauptmann. Horvat, que está tocado por la mano de Dios en la tarde de hoy. 18 de los 26 puntos de su equipo los ha conseguido Horvat, el número 4, 1,97 de estatura, 22 años de edad. Ahí está el triple de Lasso, que no entra. Personal en ataque de Santi Abad, que lleva 3 con esta. Peligrosa situación. Abad se va al banquillo, directamente entra en su lugar Iñaki Gómez. Hay que dejar en claro que el Taugrés debe hacer su juego, debe de concentrarse en jugar al baloncesto, un baloncesto mucho más moderno que el del equipo esloveno, y que deben de evitar cuidadosamente tratar de pensar que los árbitros están influyendo en el resultado. Porque sea esto así o no, lo importante es ganar el partido. Horvat nuevamente, esta vez no entra el tiro. Palmeo del número 12, Kraljević, canasta. Lasso con el balón, ahí estamos viendo el palmeo de Kraljević. Son sus primeros 2 puntos. Perasovic, el balón para Lasso. Este es Bannister. Se ha salido el balón. La dureza de los aros. Volvemos a repetir. La pelota en posesión de Gorenz. Ahí está Horvat. Una auténtica pesadilla durante toda la noche.
El balón controlado por Iñaki Gómez, que juega con Lasso. 3 contra 2 en el contraataque. Lasso penetra, no consigue anotar. Ahí está jugando ahora en ataque el equipo del Smelt de Ljubljana. Atención, no ha entrado ese balón afortunadamente. Bola en posesión del Taurés. Unos instantes de desconcierto en el equipo vitoriano, que no ha sabido aprovechar el Olimpia de Ljubljana afortunadamente. 28-20 para los eslovenos. Ahí está el resultado. Lasso con el balón. Perasovic. Lasso. Talaverón. Le han robado ahí el balón por medio de un tapón. Ese es Horvath. Hauman. Hauman de 2. Dentro. 18 puntos Horvath, 8 puntos Hauman. 30-20, 10 de ventaja, máxima ventaja para el equipo esloveno. Lasso, Bannister. El tiro de Bannister no ha entrado. Personal del número 12, Kraljevic. Talaverón al banquillo. Ocupa su lugar Ramón Rivas. Ahí está Bannister. Tiene 2 tiros libres a su disposición. Anota el primero. Horvath está en un increíble 100% de aciertos en tiros de 3. Lleva 4 de 4. Bannister ha anotado los 2 tiros, muy necesarios tal y como va el resultado. 30-22 para el Olimpia. Hauman sube el balón, ahora queda Neu, está en el banquillo descansando. Hauman marcado por Lasso. Hauman encuentra a Gorenz, ese es Horvath. Atención, Danili, ese es Hauman nuevamente. El balón a Gorenz buscando y encontrando con alguna contradificultad. Kraljevic pierde el balón en este largo ataque. El Olimpia de Ljubljana, con buena defensa, habrá que comenzar a remontar este partido. Lasso. Perasovic con Lasso. Este es Perasovic. Juega con Bannister, balón perdido por el equipo vitoriano. Atención, Horvath, que se pasa, deja el balón atrás, perfecto. Para el número 13, Kraljevic, personal de Iñaki Gómez. Vale la canasta, tiro libre adicional. Cuando hay tiempo muerto solicitado por Manel Comas. 32-22 es el resultado. A 6 minutos y 6 segundos del final de este primer tiempo. Tenemos a Horvath con 18 puntos, Hauman con 8. Por el equipo del Taugrés, Bannister con 10 es el máximo anotador. Santi Abad lleva 6, pero ha cometido 3 personales y está en el banquillo. Ahí están los anotadores y sus porcentajes. Perasovic, absolutamente vital por su capacidad anotadora, está en 5 puntos. Ha tirado muy poco a canasta, únicamente 5 veces. Ha conseguido un triple y una de 2. En el capítulo de rebotes estamos con 10 el equipo esloveno, 8 el Taugrés. Este es el entrenador del equipo esloveno, Mago Zagadin. Tiro libre adicional que anota el número 13, Gorenz. 33-22, 11 de ventaja para el Olimpia, la máxima del encuentro. Ese es Perasovic.
Iñaki Gómez. Gómez inicia la penetración, se la deja Bannister. Bannister. Los árbitros no señalan absolutamente nada. Lleva el balón Haumann. Haumann, que juega con Horvat. Haumann-Horvat. Esa es la pareja mortífera del equipo esloveno. Haumann lleva el balón marcado por Lasso, personal de Lasso. Dos tiros para Haumann. Un lanzador que ha tenido en la fase anterior de este campeonato un 84% de aciertos, pero que ahora acaba de fallar el primero de sus 1+1. Ese balón lo tiene Perasovic, el tiro es de 3, no entra. El balón para Haumann. Ahí está, Durisic para Haumann. El triple de Haumann ha sido de 8 metros. 36-22 para el equipo esloveno. Lasso jugando con Iñaki Gómez, Perasovic, Bannister, que pierde el balón. Este es Horvat. Haumann. Haumann botando el balón en posesión de Durisic. Atención a la penetración de Gorenz. Ha habido personal de el número 8 Perasovic. Perdón, el número 6 Perasovic. ...36-22... Gorenz tiene a su disposición dos tiros libres. El primero no ha entrado. Segundo, que anota 37-22... 15 de ventaja para el equipo esloveno. Estamos a 4 minutos y 15 segundos del final de la primera parte. La defensa del Olimpia de Ljubljana, magnífica, el tiro de Perasovic que entra, 37-24. 7 puntos para Perasovic, como podemos ver ahí. El ataque absolutamente controlado, este es Haumann, el pase a Gorenz que no entra, perdón, a Horvat que no entra, el balón para Iñaki Gómez. Juega con Bannister, canasta de Bannister. 37-24. Tiempo muerto en la cancha solicitado por el preparador del equipo esloveno. Cuando vemos repetida la acción de Bannister, 37-26 es el resultado en este instante. El Taburesa descontado 4 puntos de la desventaja de 15 que ha llegado a tener. Por tanto, ahora es 11 la desventaja del equipo de Gasteiz Vitoria. 3:36 para el final de esta primera parte. Ahí tenemos a los tiradores de 3 puntos. Horvat ha fallado el primer triple de su serie. Haumann 3-5. Son números abrumadores los de estos dos extraordinarios tiradores del equipo balcánico. Horvat tiene 23 años, mientras que Haumann tiene nada más y nada menos que 33. Ahí tenemos a Haumann. El balón
que juegan al límite de la posesión. Ahora interior y finalmente el triple de Hauptmann que no entra. El rebote se le ha quitado, se lo ha quitado de las manos a Ramón Rivas. Horvat, que además ahora lanza un triple que no entra. Finalmente controla Rivas jugando con Iñaki Gómez. Ese es Lasso. Lasso, Gómez, canasta de Gómez. 37-28. Momento importantísimo para la recuperación del Taugrés, que rebaja la ventaja a 9 puntos. Ahí estamos viendo repetida la canasta de Gómez. Gorens con el balón, juega con Hauptmann. Horvat. El pase para que lance Gorens. El rebote ha sido para Iñaki Gómez, que juega con Ramón Rivas y este con Lasso. Era imposible que el Olimpia de Ljubljana mantuviese esos abrumadores porcentajes de tiro exterior. Es Esperasovic, juega con Lasso. Lasso, balón al pie de Hauptmann. Por tanto, 30 segundos de posesión para el equipo vitoriano. 2-10 para el final de esta primera parte. 37-28, va perdiendo el Taugrés. El triple de Perasovic. ¡Centro! Una reacción que sitúa el Taugrés a 6 puntos del Olimpia de Ljubljana. Cuando iba perdiendo de 15, 9-0 en el parcial, el tiro no entra. El rebote para Bannister. Bannister juega con Lasso. Lasso penetra, no entra el tiro. El balón controlado por Hauptmann. Hauptmann tranquiliza el juego de su equipo. Ahí está el tiro de Hauptmann, no entra. Ha habido personal de Perasovic. Por tanto, tres tiros para Hauptmann. Perasovic, tercera personal. Va a entrar Cazorla en lugar de Lasso. No, se retira Perasovic. Tres personales de Perasovic. Entra Cazorla con el número 11. Un jugador de 18 años que hasta el momento ha tenido un excelente comportamiento en la Copa de Europa para su equipo. Hauptmann anota un punto más. Está ya en 12. 38-31 para el Olimpia de Ljubljana. Anota el segundo. 39-31. Eran tres tiros. Y vamos con el último. Anotado también. 40-31 para el equipo de Eslovenia. Balón en posesión de Lasso. Parece que va a jugar de escolta Cazorla. Ese es Rivas. Corta Cazorla por la zona. El que recibe es Iñaki Gómez de tres. ¡Centro! Triple de Iñaki Gómez. 40-34. El balón va siempre a Hauptmann, que juega basket control. Ahí tienen ustedes. Cuatro jugadores en disposición, canasta triple de Hauptmann. Todo el juego discurre de esa manera. Dos aleros, dos bases, dos defensas, dos aleros y un pívot, como se jugaba en los años 50. Increíble pero cierto. Y Hauptmann, que está ya en 17 puntos por 18 Horvat. Ese es Bannister. Canasta de Bannister. 43-36. Hauptmann, últimos segundos de la primera parte, lanza Hauptmann, no anota. El rebote para Cazorla, personal del número 15, Turisic. La tercera. Por tanto, Juan Pedro Cazorla tendrá a su disposición dos tiros libres cuando quedan 3 segundos y 6 décimas para el final de la primera parte.
Anota Cazorla el primero, 43-37. Segundo tiro para Juan Pedro Cazorla. No lo anota. Ha habido personal de Dulcich, la cuarta. Esto puede ser muy importante. Personal de Dulcich. Uno más uno. Técnica, dos tiros. Por tanto, habrá cuatro tiros sobre la canasta. La técnica de Dulcich es su quinta falta personal. Atención, porque esto sucede a 3 minutos, 3 segundos, a 3 segundos, 3 décimas del final de la primera parte. Momento excepcionalmente importante. Se van a lanzar los tiros libres por medio de Bannister, 43-37. Anota el primero, 43-38. Anota el segundo, 43-39. Ahora los dos tiros de la técnica y sigue el juego. 43-39, Perasovic para lanzar los dos tiros libres de la técnica de Hauman, de Dulcich, que como hemos dicho ya tiene cinco faltas. Anota el primero Perasovic, 43-40. Momento álgido del partido. Anota el segundo, 43-41. El Taugrés, tras ir perdiendo de 15, se sitúa únicamente a dos puntos del equipo contrario en el final de esta vibrante, apasionante primera parte de la final de la Copa de Europa, que está teniendo lugar en la ciudad de Lausanne. 43 Taugrés, 41 Olimpia de Ljubljana. Presentzerekin ere, lehendakari eta gainetiko politikariekin, bigarren zatian Taugresek gauz onak egiten dituen. Momentu ze gauzak horrela zutzi berritugu, beraz aurrera jurretako estudioak, eta ea guk bigarren zatian, lasaiago ere ibiltzen garen, segia esan markagailua pil-pilien daukagu. Olimpiak 43, Taugresek 41, bigarren zatia hasi bitartean, aurrera hasier. Esta es, esta es. Clientes exclusivos. Up and down. Dato 25, Vitoria-Gasteiz. Le petite colie txokolatezko galleta fina da. Galleta kraskeri baten gainean, onegia umei emateko. Le petite colie obeto esan, umentzako ere bada. Lu. Euskal Herritik mundura. Historia, artea. Geografía, ciencia, economía, literatura. Universo bat. Lur Hiztegi enziklopediko. Bagoaz. Euskadi Gasteiz. Adi, adi, adi. Hartu behar dugu gure aulkietan, jokaria prez bai dira, 43 eta 41, azer nolako bigarren zatia daukagu, ikusi bestela. Taugresen bostekoa Bannister, Rivas, Lasso, Abate eta Perasovicek osatzen duten, eta aldiz esloveniarren bostekoan badago aldaketa bat, Tusek gaztea dago orain, lau bost moduan,
Izan ere, lehen zatian ikusi dugu ze gertatu den Juricekin, laugarren falta egin teknikari ikusi du, beraz lehen gizona kanporatua bera izan da, eta bigarren zatian, ba, ikusiko dugu zer egiteko kapaz diren arabarrak. Lehen zatian, 15 puntuz galtzen egon dira, Horbat eta Jaumanene urrutiko jaurtiketek min egin diote Tauresi, baina Tauresen barruko poderioa indartxu, eta horrek nolabait esateko desorekatu du kontra izan duen markagai hori ezatxon. Bai, era horretan da, eta onak ikusi dugu Horbat eta Jaumanek egin duen mina, baina bere jokora, bere jokoa berreskuratu izan du Tauresek, azken momentuan goratzen dugu, lehenko zati azkenean, nola Banisterri egindako pertsonala eta gero teknika bat Dulcicena, Dulcic kanpoan dago post pertsonalekin, hori oso mesedegarria da Tauresen taldearen txat, eta horrela parekatua edo bi puntutara jarri dira lehengo zatien. Orain beste kontu bat, partidua zabali dago. Oso ondo Pablo Laso, kontra soba dago, Banister ezkerraldean dauka, Perasovic aurpala, ez du balio jokaldiak, erantzua da, azoren falta. Ez inda, ez da posible hori. Berrogeita bost eta berrogeita bat, berri hori gauzak gaizki hasi dira hemen. Atxon. Egia esan, ez dakipa ze esan, ze zordurik adu dano, baina behar bada, euren kriterioen arabera dago, neskero hori ere falta izan zitekeen, baina ez da aipagarri izan. Da nao, kasmatu ez, errebotea Banister jaso bertuen, Perazo bitxentzatzen joan zaio baloia, Laso, Banister, bakarna bakarrik, banaka, pertsonala eskatzen zuen bera, baina txapela ipini dio Nosofe. Lasaitu beharko dute erasoko jokoa, bi jokaldi jokatu barika. Irukoa, errebotea, ez dute zaindu esloveniarre, kontra soba dago, Laso, Perasovic bakarri, baina Laso, barruraino sartu zaigu, berrogeita boz eta berrogeita iru, badago partiduri. Berriro, bi puntutara. Bai, partidua guzti zabali dago, nahiz eta empatatudrik egonez, baina ia noiz hartzen dagoen Tauresek bere aurrera, bestela, hemen nengo gara, beti atxik ezin da horrela jokatu, asko zen lasaio jokatzeko, ia noiz jartzen den markagailuan aurretik. Da no, ezkerrak sartu ez duen, baina falta egon da, Perasovicena okrezpanago, Perasovicena balin bada laugarrena edo ez, edo Ramonena. Ez. Ez, Banisterren pertsonal garbia ikusi dugu hemen, errepikapenean, Ken Banisterren lehenengoa. Ba, oso gutxi irautu atzenaldi horiek, izan ere jende guztia tabernan zebilen, politikariak ere bai. Kontu handia. Eta dena guztekabean harrapatu gaitu. Kontu handia orain. Goren txatera, ni goren txatepeten nago, nahiz eta aurkitzon izan gizona, badago horren atxon nola ikusi nuen entramentuen horregitik esaten dut, eta goren txek inspiratuta agertzen badan, benetan jokalari ikusgarria da, orain Jaumanen alde atera da, kantzeratu da, eta erasan oso gizon azkarra, buru argia, eta eragunkorran, handikoa, jaurtiketak egiterakoa. Dena den, eni Horbat naiz, Jaumanen beldur naiz. Horiexek izan bai dira esloveniarren klabeak, lehen erdian behintzat. Perasovic, ondo utzi dio Santia badi, barruraino, ez! Ala ere rebotea bera jaso, horre tokia aurkitu eta falta egin diote. Haizu zen ere, Tusekena edo Horbaten aznago ziur. Nosofena izan da, falta. Eta berriro Jauman barrura, kantxaratuko da berriro Jauman. Jauman bera. Atxon, Nosofen irugarren pertsonala da. Jauman bera ipiniko da joko antolatzen moduan. Daneuen ordez atera da. Eta berriro, ekipo bildurgarria, batipat kanpoko jaurtiketak egiterako. Orduan. Andoni Arratibel uste etorre lehendakaria bere pare-parean duela. Ez dakite izegiteko moduan den aurrera Andoni. Bai, nerekin dago lehendakari jauna, Jose Antonio Ardanza, orain zazi da, azkar xamarazi da bigarren zatia, gozatuko zeruen lehenengoan, baita sufritu ere ez da? Nik uste gozatu baino gehiago sufritu egin dugula, ze ikuste genuen jente guztia orduri egura, eta baita egura, ze jokalariak eta baita egu ere. Eta gehien bat ikusi eta momentu den baten ba, nahiko diferentzi egon dara ez da, baina gero azkenien ba, ja gauzia pizkate, konpondu da eta ondo amaitu da lehenengo zatia. Oin ba ikusi egun bigarren zatia zelakoa dan. Zer utzen zaizu hemen sortu den giroa, izugarri ematen du Euskal Herrian gaudela? Bai, benetan esan daiteke Gasteizen bertan gauzela partidua ikusten, ze giro oso ona dago, jente asko, handik etorritako jente asko, ikurrin asko, eta benetan giro ona.
esango da zenuke edo taburezik irabaziko duela gaur edo ikusi egin beharko. Ekipa, nahi pentsetot ikusi inbierdela eta ikusi eta gainera gauza zelando bazen, ba, hemen azkematen ekipo biak gogorra dira. Ea bazter gertatzen den, ikusi dezago migaren zatia. Ikusi ingogu, baina nahia argita garbi dago, taburezik baskoniak irabaztia, ez da. Hori da bai, guztion nahia eta ea gertatzen den ba, horrenak hori. Eskarrik asko eta horren arte, eh? Eskarrik asko, Andoni. Ez dago bat ere okerre lehendakaria partidua zabalik dago eta edozeinek irabazizake lekuko emaitza Olimpiak 49 eta Urese 47 atxon. Bai, bitartean ekertatu diren gauzak Ribasen pertsonala, hirugarren pertsonala eta lehen esan bezala Gorentzek egin duen bat bateko kontra bere jaurtiketa ere barrura joan da. Horre presioa orain defentsa aldetik ondo errotatu txandakatu dira lehen ere. Horre baten irukoa berriz Horbat madarikatu honek, ez du parkatzen bat ere. 42 eta 47, 5 puntuz aurretik Olimpia eta Aurrez oraindik ez da gauza izan, markagailuan aurreratzeko Perasovicek toki aurkitu, loratu du baloi horren jaurtiketa, errebotea Horbaten jaso, Jauman, ondo kokatu iratzean, Gorentzen erritmo aldaketa, ze asistentzia bikaina zen. Bueno, lehen aipatutakoa, nik Gorentzen bildur nintzen, eta hor dugu erasoan bere trakaskeriak egiten, espadu, jaurtiketarik egiten asistentzia bekaina. Hor utxartea kasu honetan uste dute Manuel Comanesen izan dara, bai, 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 nolako dudarik gabe. Izan ere markagailuan ez du Taurezek markagailu hori berdintzea lortzen, 42 eta 47. Gainera 52 para el Olimpia de Ljubljana, 47 para el Taurez de Vitoria. Es el resultado a 15-55 del final de este encuentro. Estamos oyendo a Manel Comas. Vamos a callarnos a ver si ustedes escuchan más que nosotros. Bueno, ya no ha sido posible, se ha acabado el tiempo muerto. El Taurés va perdiendo de 5, 52-47. El balón en posesión del equipo esloveno, Jauman. Acude en ayuda de Jauman su compañero Gorenc. Gorenc tiene el balón en línea de 3 puntos. Atención a la entrada, perfecto el movimiento de Tušek, el número 11, que lleva ya 4 puntos. Le ha dado mayor versatilidad al juego del equipo esloveno con sus buenos movimientos al poste bajo. Perasovic de 3, no entra el tiro. El rebote para Iñaki Gómez, que juega con Lasso. El tiro de Lasso es de 3, no entra. El rebote para Bannister. Han podido ustedes ver cómo sale el balón en contacto con estos aros. Perasovic, Lasso, Bannister. No ha entrado el tiro, pero ha habido personal del número 11, Tušek. Primera. 2 tiros para Bannister. 54-47 para el Olimpia, que está empezando a escaparse nuevamente en el marcador. El primer tiro no ha entrado. Segundo tiro para Bannister. 34 años. Durante muchas temporadas en los Knickerbockers de Nueva York. El segundo tampoco ha entrado. El rebote para Iñaki Gómez. Canasta. 54-49. El balón en posesión de Hauptmann, que es el que sube la bola cuando no está Daneu en cancha. Este es Horvat. El tiro no ha entrado, la personal de Iñaki Gómez, el número 15 de el Taugres. La segunda. Dos tiros para Horvat, que falla los tiros libres, pero lleva 5 de 7 en triples. Así son las cosas. Era el primer tiro libre que lanzaba Horvat y es el segundo.
El rebote palmeado por Rivas. Todavía el balón en posesión del equipo esloveno. 54-49. El Olimpia dispone de 30 segundos para jugar esta posesión. Hauptmann. Ahí está Tuček. Se ha escurrido sin que nadie le tocase en absoluto. El jugador número 13, Kraljević. Bola perdida por el equipo esloveno. Se acaba de ir el balón por debajo de las gradas. Enfrente de donde está situado Perasovic. Y ahora estamos esperando a que saquen el balón de ahí o a que venga otro balón al campo, cosa que en este momento sucede. A la televisión suiza le da tanta vergüenza que está repitiendo esta jugada. Bola en posesión de Lasso. Ese es Perasovic. Ha habido personal del número 13, Gorenc. La personal de Gorenc es la primera. Saque de banda para el Taurés. Ahí estamos viendo repetida la jugada, ya en directo Lasso. Lasso penetrando, se la deja arriba y ha habido personal. Parece que del número 14, Noso. Vamos a ver. Es la cuarta de Noso. Otro hombre cargado de faltas en el equipo esloveno que va venciendo 54-49. Rivas anota el primer tiro libre, 54-50. Segundo tiro para Ramón Rivas. Estamos a 14 minutos y 17 segundos del final. 54-51. Por delante todavía el equipo esloveno. Hauptmann sube el balón y anota por encima de la ayuda de Ramón Rivas. Se le ha ido totalmente a Pablo Lasso en esa jugada. 56-51. Lasso. Bannister. Bannister con Rivas. Lasso. Lasso con Rivas. No entra el tiro. Balón en posesión del Olimpia de Ljubljana. El último en tocar ha sido Rivas. Recordemos que esta pista se dedica habitualmente a patinaje sobre hielo, por eso se llama la patinoa, y que exactamente debajo de esta superficie de madera que están ustedes viendo, pues todavía permanece el hielo ahí. Hauptmann, de tres. Canasta triple de Hauptmann. Lleva 5 de 10 en tiros de 3, balón robado. Está Rivas ahí esperando. Magníficamente jugado por el equipo esloveno. El anotador ha sido Gorenc. 61-51. Ya estamos como en la primera parte. Bannister. Lasso. Bannister. Canasta de Bannister, 61-53. Bannister 20 puntos, máximo anotador del Taurés. Hauptmann. Atención a Horvat, que lanza de 3 y anota. 6 de 8 lleva Horvat, 24 puntos en su haber. Lasso, Bannister, personal del número 11, Tuček sobre Bannister. Es la segunda. Atención, porque Bannister ha soltado ahí un codo y se le ha visto muy claro. Y ha sido advertido por el árbitro italiano Colucci. Bannister, que pierde el balón, aunque ahora lo recupera.
Ese es Rivas. Atención a Lasso. Iñaki Gómez de tres. Canasta de tres de Iñaki Gómez. 64-56. El Taurés está pasando un auténtico calvario, siempre por detrás en el marcador en este partido. 64-56. Hoffman de tres. No entra el tiro. El rebote iba para el propio Hoffman, pero ha metido la mano ahí en momento muy importante. Lasso, 29 segundos de posesión para el equipo esloveno. Ese es Kraljevic. Hoffman de tres. No entra el tiro. El rebote para Perasovic, que juega con Lasso. Lasso para Bannister. Personal en ataque de Bannister, que habría que verla. Es la segunda de Bannister. Ahí la estamos viendo. Puede haber grandes dudas al respecto. 64-56. Hoffman, que juega con Horvat. Como vemos, el juego del equipo esloveno absolutamente primitivo en su concepción, pero sabiendo perfectamente lo que hay que hacer. Horvat de tres. Señoras y señores, Horvat lleva 7 de 9 en lanzamientos de 3. 67-56, 11 de ventaja para el equipo esloveno. Perasovic, canasta de Perasovic. 67-58, estamos a 10-33 para el final del partido. Hoffman. Hoffman de tres, no entra el tiro. El rebote controlado por Bannister. El pase demasiado largo para Iñaki Gómez. Bola en posesión del Olimpia de Ljubljana. Ahí vemos a Iñaki Gómez volviendo a su posición. El pase de Bannister. El Taurés necesita hacer un esfuerzo psicológico de primerísima magnitud. 67-58, Hoffman. 27 puntos Horvat, 22 Hoffman. El tiro de Horvat. Canasta de 3 de Horvat. 8 de 10. 80% de aciertos en tiros de 3. 70-58. 12 de ventaja para el equipo esloveno. Bannister. Canasta de Bannister. 70-60. Este es Horvat. Y este es Hoffman. Balón robado por Rivas. Bola en posesión del equipo esloveno. Ahí está Lasso hablando con el árbitro italiano, que le dice que la bola es para el equipo balcánico. Atención, Hoffman corta por la zona Horvat. Hoffman se va al otro lado. El balón para Tusek, que no anota, pero hay personal de Iñaki Gómez. Dos tiros para Tusek. 70-60. Todavía hay tiempo para arreglar esto. Clarísimamente. De los 70 puntos del equipo esloveno, entre Horvat y Hoffman llevan 52. El segundo tiro no ha entrado. El rebote para Rivas, que se la deja a Lasso. Continuamos con el marcador 70-60. ¿Qué cosas tiene el baloncesto? Son peores tiradores desde la línea, tiros libres, que de tres. Canasta de Bannister, que ha cogido ahí un espacio
en el que esa jugada por su izquierda, remontando ligeramente y soltando el balón en semigancho, está entrando todas las veces. Tenemos a Bannister con 24 puntos. 70-62 es el momento de efectuar una fuerte defensa. Ha palmeado ahí debajo el número 12 del equipo esloveno, Kraljevic. El balón para Lasso. Lasso. Personal del número 12, Kraljevic. 72-62. Dos tiros de Lasso. El primero no ha entrado. El segundo sí, 72-63. Recordemos que al equipo esloveno no le ha conseguido marcar más de 90 puntos nadie en la edición de la Copa de Europa de este año. Ellos ya llevan 72. Bola todavía en posesión del equipo esloveno. 18 segundos en esta posesión. Estamos a 8 minutos del final del encuentro. El Taurés necesita urgentemente apretar en defensa de manera desesperada. Iñaki Gómez con Hauman. El tiro de Hauman no entra. El rebote, ya ven ustedes cómo lo juegan los eslovenos. Ahí está Tusek, el tiro de Tusek dentro. Lasso. ...7:30 para el final del partido. Perasovic. Ese es Lasso. Lasso, se la deja Bannister, canasta de Bannister. 74-65. Entre Bannister y Perasovic están anotando los puntos del Taurés. Horvat de 3, no entra el tiro. El rebote para Rivas, que se la deja a Lasso. El Taurés se ha puesto en zona. Bannister, el tiro ha entrado. 74-67. Tiempo muerto solicitado por el Olimpia de Ljubljana. Tantos kilómetros recorridos, tantas noches sin dormir, tanta música en directo. Has vivido tantas cosas. Pixlarios. Aquí tienen ustedes cómo está la cuestión de las personales. Nosov 4, Kraljevic 3. Por parte del Taurés, el jugador más en peligro es Santi Abad, que lleva 4. El quinteto que actualmente tiene en cancha el Taurés: Bannister, Talaverón, Lasso, Iñaki Gómez y Perasovic. Zona del Taurés. En 1-3-1, por lo que podemos ver desde aquí. Ahí está Hauman. El tiro es de Horvat, no entra. El rebote para Bannister, que juega con Lasso. Lasso continúa, se la deja Perasovic. Perasovic intenta jugar con Gómez. Se va absolutamente solo, excepto Bannister, claro. Es el número 13, Gorenc, que ha parado el juego. 7 de ventaja para el equipo esloveno. Hauman corta por la zona Horvat. El balón vendrá ahora aquí si no tira Hauman. Ahí está Hauman. Ya está el balón en este lado para que tire Horvat.
triple de Horvat. Y ese es todo el juego del equipo esloveno. Ahora el tiro de tres, anotado por Perasovic. Horvat lleva 9 de 13 en triples. 77-70. La defensa le dará el triunfo o la derrota al Taugrés. Haumann, Tusek. Ha habido personal del número 7, Lasso. La cuarta. Está ya en 7 el equipo vitoriano. No ha entrado el 1 más 1, Bannister. Ahí está Lasso. Estamos a 5 minutos, 7 segundos del final. Bannister. Bannister que deja atrás a su par. Se le ha escapado el balón, pero le ha dado la pelota en la rodilla al número 13, Goren. Y el Taugrés ha salvado una situación francamente difícil. Hay que secar el suelo. Bannister había dejado atrás a su par, pero se le había escurrido el balón. Empieza a ser imperioso que el Taugrés anote en esta posesión. Ese es Perasovic. También se le escapa el balón. Bola en posesión del equipo esloveno. ...77-70... Haumann jugando con el número 12... Kralik, Evic, pero los que tirarán serán o Horvat o el propio Haumann. Horvat, ese es Daneu, que ha salido ahora a cancha. Ahí está Horvat. El balón para Tusek, no anota. Bannister. Bannister. Increíble que Bannister intente ese tipo de jugadas. Son los nervios. 4 minutos 15 segundos. 77-70. Ahí está Daneu. Corta por la zona Haumann. Ese es Horvat. O lanza él o lanza Haumann. Está clarísimo. Horvat preparado. El tiro de tres, centro. Horvat lleva 10 de 14 en triples. Lasso. Canasta de Iñaki Gómez. 80-72. 36 puntos lleva Horvat. Daneu. Haumann, que tirará o se la dará a Horvat. La cosa está clarísima, tira él. Triple de Haumann. Un equipo de dos hombres está ganando la Copa de Europa. Tiempo muerto. Haumann 25 puntos, Horvat 36. 80 puntos, 83 en este momento para el equipo esloveno, por 72 del Taugrés. De los 83 puntos del Olimpia de Ljubljana, 61 los han conseguido entre Horvat y Haumann. Ninguno del resto de los componentes de el Olimpia ha llegado al doble dígito. Daneu, el base titular, lleva 2 puntos. Tusek 6,
Kraljevic 4, Gorens 8 y Turisic 2. Ahí va Lasso, marcado por Hauptmann. Santi Abad, triple de Abad, que no entra el rebote. Finalmente para el Olimpia, tendrá que presionar el Taugrés. Personal Abad, la quinta, técnica Abad. Se están empezando a perder los nervios también. Con lo cual ahora tendrá a su disposición el equipo esloveno los dos tiros de la personal más los dos tiros de la técnica, y como resulta que estaba expulsado Abad por 5, ahora serán dos tiros y saque de lateral. Es decir, puede ser una jugada de hasta 6 puntos para el equipo esloveno. Estamos a 2:47 para el final. Ahí va el árbitro para explicar. Todo lo que va a pasar. Así que empiecen ustedes en casa a contar tiros libres. Hauptmann tiene un 84% de acierto en tiros libres a lo largo de la competición. 83-72. 84-72. Un tiro. Otro tiro. 85-72. No se tiran los tiros libres si la técnica bola en posesión del Olimpia. La jugada, por lo tanto, de momento es de 2 puntos. Daneu. Horvat, Hauptmann, Daneu. Hauptmann de 3, no entra. El rebote para Iñaki Gómez, ese es Lasso. Se la deja Bannister, canasta de Bannister. 85-74. Presión, aunque con no mucha convicción, por parte del Taurés, que necesita parar el reloj. El juego continúa. Horvat de 3, no entra el tiro. El rebote para Hauptmann. Hauptmann de 3, no entra, rebote Bannister, juega con Lasso. El Taugrés necesita triples. Perasovic, dentro. 85-77, 1:35 para el final. Hay que parar el reloj. El árbitro no señala nada. Ese es Hauptmann, hay que parar el reloj. Hauptmann. Personal de Bannister. Tiempo muerto solicitado por el Olimpia de Ljubljana. 85-77, a 1:19 para el final. Recapitulemos, 1:19, la cosa está francamente difícil. Un equipo perfectamente adecuado a su capacidad, algo importantísimo, que muchos de ustedes me dirán que es de sentido común, pero que no se ve muchas veces en baloncesto,
va a llevarse la Recopa de Europa, ahora llamada Copa de Europa, en este almacén de granos conocido como la Patinoire en Lausanne. Todo el juego del equipo gira en dar oportunidades a Horvat y Haumann, que suman entre los dos la friolera de 63 de los 86 puntos de su equipo. Ahí está Tuset, un jugador complementario como todos los demás, perfectamente consciente el resto del equipo de ser complementario de las dos grandes figuras del equipo esloveno. Personal ahora del número 12, Kraljevic. Dos tiros para Bannister. La personal de Kraljevic ha sido la cuarta. 1-13 para el final. Bannister hoy lleva 7 de 8 con este tiro que acaba de anotar. No queríamos decir nada precisamente para no influir. Y esperemos no haberlo hecho ahora. También anotado por Bannister, 87-79. Hay que presionar, lógicamente. No debe de correr el reloj. No debe de correr el reloj. Personal sobre Daneo. Y ahora todo a merced del porcentaje de acierto en tiros libres del equipo esloveno. Está en el 57%, 11 de 19. Es la estadística más floja del equipo esloveno, parece mentira. No anota ese 1-1, el balón para Lasso. Todavía queda esperanza para el Taugrés. El triple de Gómez. No ha tocado ni el aro. Es Esperasovic. Lasso, de tres. No entra el tiro. Personal, vamos a ver de quién. Del número 5, Rivas. Mientras lanza tiros libres Tusek, y ahora se le va el balón a Bannister. ...87-79... quedan 52 segundos, una décima. Hay que hacer personal rápidamente, es la única solución. Hay que hacer personal. No debe de correr el reloj. No debe de correr el reloj. Personal Perasovic. Es la quinta. No, cuarta, perdón. Afortunadamente. Están fallando todos los unos más uno los componentes del Olimpia de Ljubljana, excepto ahora que ha anotado uno Goren. 43 segundos, 7 décimas para el final. Ahí lo tienen ustedes. Anota el segundo, 89-79. Ese es Lasso. Perasovic. Lasso, de tres. No entra el tiro. El rebote para Horvat. Personal Lasso, la quinta. Saldrá Cazorla en su lugar. Y mientras se va consumiendo la agonía del Taugrés, preguntas que alguien deberá de contestar en nuestro país. ¿Por qué las finales de la Copa de Europa, de cualquiera de las Copas de Europa, se juegan con balón distinto
al que habitualmente se usa en la Liga Española, en la Liga Eslovena, por lo que sabemos, en la Liga Italiana, etcétera, etcétera. ¿Y por qué se consiente esto? ¿Por qué se puede llegar a jugar una final de la Copa de Europa en un recinto como este? Absolutamente inadecuado. En un país en donde el baloncesto no es absolutamente nada, como es el caso de Suiza. Cazorla jugando con Perasovic. El tiro de Perasovic, canasta, 91-81. Termina el partido. El Olimpia de Ljubljana, campeón de Europa. La antigua Recopa, ahora denominada Copa de Europa, tiene campeón por primera vez de un equipo de Eslovenia. El Olimpia de Ljubljana, campeón de la Copa de Europa. Ahí vemos esa panorámica de los seguidores eslovenos. Allí van los jugadores del Olimpia. Se quitan, como ven, los jugadores eslovenos la camiseta para regalársela a sus seguidores. Han crucificado al Baskonia por orden numérico. Horvat, 36 puntos. Hauman, 27 puntos. Entre los dos, 6 y 7, 13, 3 y 2, 5 y 1, 6. 63 de los 91 puntos de su equipo. Esto ha sido todo desde la patinoire de la ciudad de Lausanne. No ha podido ser el Taugrés de Vitoria, no ha podido conquistar la Copa de Europa para el baloncesto español y para el baloncesto de Euskadi. Esto es todo desde Lausanne. Muy buenas noches. Has disfrutado con Buchler de todo el sabor de las competiciones. Anima tu equipo, Marcos, en el cuento de César, Andy Osuez, dos patadas buenas. Año de Naberding, Audio de Orañez. Año bueno. Oye, Oñaña Ritchi Garata, la gran chichina de Orida es. Apenas un día da que orgalchea, baño, amén gaude esta, va aquí. De nada la engaste esta ni oso experiencia política están da urte oso hau está, Europa ansear bidaia tu eta hemen hau etrana que torre dirá, zaretu guzti hauek, pena da galtzea, baño, pensa ta experiencia ona. Experiencia y cara agarriada, baño, azkenean ezin da izan, eh. Bueno, va, eskarrik asko ta urren arte. Hortxe dira txapelduna, Dusan Hauptmann, Boris Stankovicen eskutik.